Con el auspicio de BTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. En todos los líderes de Chile siempre hemos trabajado bajo las más estrictas medidas de seguridad y hoy las redoblamos para que te lleves con toda tranquilidad lo que tu familia necesita, con precios bajos siempre. Lomo liso categoría B al vacío, 6.990 pesos el kilo. Pepsi variedades, 3 litros, 2 por 2.990 pesos. Líder. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1.000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Lo que me gustaría es vivir cerca de mi trabajo para pasar más tiempo con mi familia. Es tener un lugar que sea mío. Es formar un hogar donde lleguen mis hijos y más adelante mis nietos. Vivir en el lugar que hemos soñado toda la vida. Me gustaría que mi hijo salga a jugar tranquilo. Ya está disponible el subsidio de clase media para comprar o construir tu vivienda. Infórmate y postula en minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Hoy seguimos siendo elegidos como el supermercado más económico. Y nuestro compromiso de entregarte precios bajos siempre sigue más fuerte que nunca. Pañales Huggies Natural Care o Pants, 16.990 pesos cada pack. Lavalosas Quicks Recarga, 1,2 litros, 2 por 3.150 pesos. Líder, precios bajos siempre. Bien, vamos a contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa. Abrimos aquí la edición central de noticias de Quinta Visión Televisión. Y de alguna manera obligados, claro, por las circunstancias, con el propósito de evitar contagios aquí en el estudio, para tener un distanciamiento personal o físico con los invitados, hemos tomado la decisión de cambiar el formato de la entrevista, vía Zoom. Pablo Fuensalida estará con nosotros, director de la ONG Moviendo, y nos va a invitar a la campaña que están desarrollando, y se trata de la donación de víveres para ollas comunes en el campamento Felipe Camiroaga. Entonces, a través de la plataforma Zoom, Pablo Fuensalida estará con nosotros en algunos minutos más. Bien, y de inmediato entonces les invito a conocer las noticias más destacadas de la jornada en los títulos. Discrepancia en los jefes comunales de la región generó el proyecto de ley que restringe la reelección de autoridades. Desvío del tráfico vehicular se producirá en Avenida 1 Norte en Viña del Mar debido a obras en colector de agua y lluvia en calle Los Abetos. Tras diálogo con autoridades, se suspendió el retiro de habitantes de tomas de terrenos ilegales ubicados en el sector del Belloto Sur, en Quilpué. Presentamos Quinta Visión Noticias. Vamos ahora con el detalle de las informaciones. Discrepancia en los jefes comunales de la región generó el despacho del proyecto de ley que restringe la reelección de autoridades. A menos de 24 horas de que la Cámara de Diputados despachara a ley el proyecto que limitará la reelección de 50 parlamentarios y casi un centenar de alcaldes, distintos ediles de la región dan su opinión sobre la nueva normativa. Una de ellas es la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, quien dice que independiente de lo decidido, hoy se debe poner como prioridad el bienestar de la gente en tiempos de pandemia. Yo no trabajo para las elecciones, yo trabajo cada día para ayudar, servir y proteger a las familias viñamarinas para que entre todos avancemos a un mayor nivel de bienestar. Hoy, menos que nunca, en plena pandemia, no son los tiempos para hablar de elecciones, ni menos preocuparse por objetivos electorales.
Hoy son tiempos para trabajar y colaborar en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, el alcalde de Quillota, Luis Mella, quien lleva más de 28 años liderando la comuna, dice que esta nueva normativa no es la solución a evitar malas prácticas. Yo creo que el problema no es la reelección indefinida. El problema de fondo es el abuso de poder, el cohecho, la corrupción que puede llevar a ciertas personas a perpetuarse en el poder con malas armas. El problema, por lo tanto, no es, a mi modo de ver, la reelección, sino que el problema son las armas que se utilizan para reelegirse. Por lo tanto, el foco, a mi entender, debería estar en sancionar fuertemente a quienes faltan a través de corrupción, cohecho o abuso de poder. Otra postura mantiene el alcalde Viñambres, quien lo ve como una oportunidad para dar aires y nuevas caras a la región. Espero que el presidente de la República lo antes posible declare esto y ha cumplido otra función en el caso mío, que era una decisión que ya había tomado hace unos años atrás. Así que creo que esto es un buen paso a consolidar la democracia. Con esta nueva medida, los partidos más grandes de la coalición oficialista, RN y la UDI, son los que se verían mayormente afectados al perder 22 y 21 alcaldes respectivamente. Mientras que en la centroizquierda, las colectividades más golpeadas serán la EDC con 13 alcaldes, el PS con 12 alcaldes y el PPD con 9 alcaldes. Desvíos del tránsito vehicular se va a producir a contar de este lunes en la avenida 1 Norte de Viña del Mar, debido a obras en el colector de aguas lluvias, ubicada en calle Los Abetos de Miraflores. Este lunes iniciarán desvíos de tránsito en la avenida 1 Norte de Viña del Mar para los vehículos que se dirijan hacia Valparaíso desde el interior, por lo que el tráfico vehicular será desviado por calle Los Algarrobos, Los Plátanos y Los Aromos hasta llegar a la Plaza Miraflores. Esto debido al inicio de las obras de reparación de un tramo del colector de agua lluvia, Los Abetos, ubicado en dicho sector. Las faenas se extenderán por 2 meses, las cuales serán ejecutadas por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, con la finalidad de que no se generen colapsos durante la época de invierno en el ducto que forma parte de la red primaria de agua lluvia y que se enmarcan dentro de la conservación anual a los colectores de la región, con una inversión total que consta de 324 millones de pesos por parte del Ministerio de Obras Públicas. Además de esta obra, dicha cartera ejecutará otros trabajos como la continuación de la construcción de nuevos pozos absorbentes en la población Vergara, la construcción de una cámara desarenadora para el colector Los Boldos en Álvarez y reparaciones menores de sumideros y tapas de cámaras de inspección en distintos puntos de Viña del Mar. Carabineros y militares desalojaron a 7 familias que vivían en tomas de terrenos ilegales ubicados en el sector de El Belloto Sur en Quilpué, a un costado del Troncal Sur. Desde primeras horas de este viernes 5 de junio se pudo ver violentos incidentes en la autopista Troncal Sur, debido al intento de desalojo de una toma de terreno en el sector de Belloto Sur en la ciudad de Quilpué. A eso de las 7 de la mañana llegaron al sector Ramón Ángel Jara, efectivo de Fuerzas Especiales de Carabineros y personal municipal, con maquinaria para retirar un grupo de familias que levantaron sus casas irregularmente. Nosotros ya venimos trabajando hace más de un mes respecto de la solicitud que nos había hecho el Servio de restitución de este terreno que le pertenecía y que además pertenece a un proyecto que ya está por comenzar, que es para 220 familias. Se hicieron las notificaciones correspondientes, se avisó a las familias, se dieron los 5 días de plazo y hoy día se actúa con el auxilio de la fuerza pública, que es lo que le corresponde al marco legal de esta clase de trámite. Por lo que el grupo de pobladores procedió a realizar barricadas e interrumpieron el tránsito en dirección a Viña del Mar durante varios minutos. Por lo que Carabineros actuó con elementos disuasivos contra los pobladores, entre los cuales lamentablemente se encontraban menores de edad y adultos mayores. No hubo ninguna situación de resistencia o imposición de parte de las personas. Se logró el despeje de 5 sitios que están delimitados en forma irregular y el... Tuvimos una situación que viene de parte de personas que ajena a lo que es el desalojo, donde empiezan a lanzar objetos contundentes contra personal de Carabineros y ahí en ese contexto tuvimos que hacer uso de una lacrimógena.
Posterior a los enfrentamientos, la gobernación y Serviu logró dialogar con las 7 familias afectadas, por lo que se suspendió el desalojo y se amplió el plazo para concretar su salida. Y esta es una buena noticia, qué duda cabe. Panadería Viña Marina ofrece de manera gratuita un kilo de pan para aquellas personas que más lo necesiten producto de la pandemia del coronavirus. Como una manera de brindar una ayuda en tiempos difíciles producto de la pandemia del coronavirus en el país, es por esta razón que la panadería Cari determinó regalar un kilo de pan para aquella familia o persona que no cuente con los recursos para adquirirlo. Esta ayuda va dirigida principalmente para los adultos mayores, quienes sufren por los escasos ingresos. Vino una persona y no tenía las lucas para comprar pan, en este momento que está súper complicado, y yo decidí donarle. Y empezamos con la idea de, bueno, si ayudamos a uno, ayudemos a los que podamos y dentro de lo que se puede, dentro de lo que está la situación de hoy en día. Y esa es la idea, o sea, que la gente venga y mientras tengamos para poder donar y cederles para que puedan alimentarse, ningún problema. Esta importante iniciativa surge como una manera de retribuir a la población la deferencia que han manifestado sus clientes al momento de preferir sus productos. La gente de acá, del barrio, siempre se ha portado bien con nosotros. Cuando fue el estallido social nos cuidaron harto también. Nunca nos hicieron un daño porque saben que somos de acá, del pueblo. O sea, siempre hemos estado acá y vamos a seguir acá estando para ellos. Así que agradecido también de que tenemos la oportunidad, como decía mi abuelo, de estar en el otro lado, en el lado que nosotros podemos ayudar. Así que también damos las gracias por dejarnos ayudarlo. Así que feliz de eso. Si usted realmente necesita de este alimento, puede dirigirse a una de las 3 sucursales de la panadería Cari, ubicadas en la Avenida Argentina en Valparaíso, o también los sectores de Miraflores y Santa Inés en Viña del Mar, para retirar una bolsa de kilo de pan de manera gratuita. Y con respecto a la situación del COVID-19 en la región, este viernes la autoridad sanitaria informó que se contabilizaron 4.266 pacientes con contagio positivo y desgraciadamente la cifra de fallecidos por la enfermedad llegó a 88 personas. Eso en lo regional. En el plano nacional, los fallecidos, las personas que han muerto, son 1.448. Mientras que, según lo informado por el MinSal, los pacientes contagiados con el virus suman 122.499 personas. Tras realizarse 3 exámenes PCR, siendo el último con resultado positivo de COVID-19, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, se encuentra hospitalizado luego de concurrir al recinto asistencial por una urgencia respiratoria relacionada a una neumonía. Veamos y escuchemos la declaración de Paula Freire, hija de la autoridad comunal. Informarle a la gente que esté tranquila, que el estado de salud del alcalde es bueno. El diagnóstico finalmente es una neumonía multifocal. Me parece que esto quiere decir que como en el fondo se afectaron las 2 áreas del pulmón. Lo cierto es que hasta ayer habían 2 PCR negativos. Los resultados de hoy aún no los tengo claros, pero él está, digamos, lo que me informaron a mí, que en el lugar donde él está es la persona que mejor se encuentra, está con ingesta de oxígeno ahora, un poco que finalmente esta ingesta se justifica, digamos, para que tenga una mejora más rápida. Mientras más oxigenado está un paciente, más rápida su mejora. Y agradecer a la gente que ha estado muy preocupada por él. La verdad es que yo estoy haciendo un poco su vocería porque desde la familia, digamos, en el fondo se ha hecho cargo como corresponde. Y agradecerle a todo el mundo, agradecer sus rezos a todos los dioses, a todos los creyentes, digamos, que están rezando a diferentes dioses que tengan. Y ojalá que sigan ahí pujando por él para que se mejore pronto. Un amago de incendio se registró durante este viernes producto de la falla del sistema de climatización al interior del nuevo edificio del Hospital Dr. Gustavo Fricke. A eso de las 12:40 de este viernes 5 de junio, sonaron las sirenas por un amago de incendio en el nuevo edificio del Hospital Gustavo Fricke. El humo desde el cuarto piso del centro asistencial hizo llegar a todas las unidades de bomberos de la ciudad Jardín, activando el sistema de alarma pública para que vehículos despejaran las vías de acceso.
Hoy día, en este momento, la emergencia no implica que sea necesario realizar otras acciones distintas a las que ya se están haciendo, pero Bomberos está trabajando minuciosamente y va a trabajar en una primera parte con los equipos que está en este momento revisando y luego con equipos especializados y personal especializado a recorrer todos los pisos para poder dar la mejor garantía y la mejor tranquilidad a todos los que trabajan y a quienes están hoy día dentro del hospital. En primera instancia, se informó de un exceso de temperatura en uno de los chafs del cuarto piso, por lo que se procedió con cámaras para detectar el calor, a revisar todos los puntos calientes que pueda haber dentro del hospital. Esta área que fue afectada por este amago está lejos del área de atención de pacientes, ya sea COVID o no COVID. En ningún instante estuvo en riesgo la seguridad de los pacientes, de nuestros funcionarios. Los equipos estaban preparados para una eventual evacuación de nuestros pacientes, pero no hubo necesidad. En estos instantes todos nuestros equipos profesionales de salud están atendiendo normalmente a los pacientes para tranquilidad de las familias. Tenemos incluso familiares en nuestras unidades de cuidados intensivos visitando a sus pacientes y queremos darle la tranquilidad que, como ha dicho el gobernador, con la colaboración de Bomberos y nuestro personal de seguridad, esta emergencia está en vía de ser controlada y en ningún instante, como le digo, ha afectado la seguridad ni de nuestros pacientes, ni de su familia, ni de nuestros funcionarios. Se debió realizar un protocolo para que Bomberos pudiesen entrar y revisar el lugar, dado que hay sectores donde se concentran pacientes de COVID-19. Muy bien, vamos a la entrevista al estudio. Como siempre, usted puede constatarlo incluso en formato Zoom en tiempos de pandemia. Entrevista remotamente, a distancia. Pablo Fuensalida, director ejecutivo de la ONG Moviendo. Pablo, qué gusto es poder contactarnos contigo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, acá en la casa, encerrado desde hace muchísimo tiempo, haciendo cuarentena preventiva y tratando de ser lo más responsable posible en este momento. Sin duda. Y el propósito, el objetivo de este contacto y de la entrevista pretende motivar, como siempre lo hemos hecho cuando se trata de la ONG Moviendo, parte del trabajo que ustedes están desarrollando en el campamento Felipe Camiroaga, que tiene hoy por hoy muchas más necesidades incluso que antes, y el trabajo que habitualmente ustedes venían desarrollando ha quedado en una especie de modo avión, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades hoy día del campamento? Bueno, como las necesidades de mucha gente que está en estado de vulneración en el país, están con muchos problemas de abastecimiento sobre todo, y nosotros, si bien estamos tratando de generar nuestro trabajo de forma remota, adaptándonos a esta nueva forma de trabajo, hicimos un poco pausa, como dices tú, en las labores para ver la realidad y qué es lo que necesitan inmediatamente, ¿no? Como muchos saben, nosotros trabajamos en la reivindicación del derecho al ocio y que es una temática que a veces un poco deja de lado, entonces obviamente que hoy día el derecho al ocio pasa a un segundo plano, ¿no? Y pasan adelante las primeras necesidades. Y ahí, bueno, nosotros nos pusimos en contacto con algunas dirigentes amigas, nos gusta hablar como si no fueran, son amigas nuestras, son gente, sí, claro, muy, muy querida de nosotros, y bueno, ahí llegamos al acuerdo de ver la posibilidad de darles una ayuda en el abastecimiento de la olla común que se estableció y que abastece 5 comités por ahora 5, ¿no? Probablemente pueda ir creciendo con el correr de los días, y que son aproximadamente 120 o 130 raciones de comida diaria que está sirviendo esa olla común. Dos cosas. Lo primero es que ustedes siguen trabajando igual de manera remota con los niños y niñas y adolescentes del sector. Eso es lo primero. Y lo segundo, que cuando efectivamente uno hace un llamado a quedarse en casa, debe satisfacer o solucionar las necesidades más urgentes, que en este caso estamos hablando de la comida, ¿o no? Exacto. Bueno, voy a partir con la segunda. Preguntar con respecto a eso, bueno, no es ningún secreto que en el fondo hay sectores que están siendo mucho más golpeados con el tema de la pandemia y no necesariamente por el tema de la enfermedad. En el campamento se da mucho el trabajo del día a día, ¿no? Como se dice, el trabajo que en el fondo es como es trabajo sin contrato, un trabajo que el empleador no genera las condiciones para que el trabajador tenga, el empleador y el trabajador tenga la seguridad. Y bueno, en el campamento esta es una realidad, hay mucha gente que ha quedado sin la fuente laboral del día a día y que efectivamente eso ha generado problemas. No es nuestra intención tampoco revictimizar a la gente del campamento. Yo creo que esto también es súper importante porque el grado de dignidad que tiene la gente que vive en el campamento y que viven en los campamentos de la región, ya sabemos los números de esta región, es súper importante. Entonces también el llamado es que no estamos revictimizando a la gente del campamento, sino que estamos haciendo un llamado a la conciencia de todos y de que quienes estamos en una situación de ultra privilegio, que no hemos perdido el trabajo y que seguimos como sin nada casi,
podamos ver de qué forma podamos aportar. Y con respecto a lo primero. Eso, claro. Y con respecto a lo primero, nosotros, bueno, hicimos un primer acercamiento con la gente del campamento y lo que hicimos fue entregarles ciertas herramientas de juego, sobre todo no tanto meternos en el tema académico, porque no queremos como estresar más a los niños y a las familias con el tema de la educación, que ya es todo un tema que la gente se tenga que conectar y los contenidos y todo lo demás, sino que tratar de generar, como nosotros hacemos, la educación no formal por medio del juego. Y nosotros ya a partir de incluso de la próxima semana ya vamos a iniciar lo que denominamos el Club del Movimiento, que lo hacemos de manera presencial siempre, ahora se va a hacer de forma virtual. Claro. Ya tenemos los voluntarios y estamos trabajando en eso. No queremos dejarlo porque en el fondo, si bien entendemos que hay una necesidad primaria, también los niños necesitan jugar, ¿no? Necesitan volver a sentir, por así decirlo, como decía algún escritor galeano por ahí. Sin duda, reivindicando el ocio que es tan importante y lo hemos aprendido del trabajo de ustedes y cuánto hoy lo valoramos, qué duda cabe. Ahora, ¿de qué manera entonces, estos tiempos nos invitan a comprobar de qué tipo de madera estamos hechos? ¿De qué forma entonces nosotros podemos contribuir? Bueno, nosotros hemos decidido que para evitar como cadena de contagio, por así decirlo, que la gente pueda hacer una donación económica, moviéndose hacia cargo de la compra y la entrega de las cosas. Y aquí viene importante también lo que queremos decir, que en el fondo una de las reglas primordiales que hicimos también fue que aunque saliera más caro, vamos a comprar en el comercio local para generar economía circular y que en el fondo la gente que está aquí en el barrio tenga la posibilidad de seguir generando ingresos y que esos negocios que nos salvan el día a día, ¿no? Cuando nos falta una lechuga o cuando nos falta, no sé, aquí hay gente que vende arroz a granel, nos faltan esos gramos de arroz, nos salvan. Bueno, nosotros también queremos retribuir un poco eso y no ir a las grandes cadenas por más barato que sea, ¿no? Y en ese sentido, la gente puede hacer una donación a la cuenta de Moviendo, que no sé si quieres que la diga. Sí, por favor, no, dale. Bueno, es una cuenta, una chequera electrónica del Banco del Estado. Ya voy a dar el número inmediatamente. Bueno, es a nombre de la Organización No Gubernamental de Desarrollo Moviendo, es el nombre formal. El RUT nuestro es el 65116397-8 y el número de la cuenta es el 235716447-9. Ya, repito, 235716447-9. Sí, ahí pueden hacer los depósitos. Yo quería destacar, a propósito de este cuestionamiento que por de pronto hemos escuchado en los últimos días, y además por el retraso mismo de las canastas, o en este caso, de las cajas de mercadería, que tardan, y algunos, suponemos, les va a llegar a final de junio, lo que da cuenta, ¿no es cierto?, de un proceso muy, pero muy lento cuando uno piensa en poder satisfacer las necesidades más mínimas y básicas de la población, de quienes más necesitan. Por eso ustedes tomaron el guante y destaco, ¿no es verdad?, esto de la economía circular y de poder también reactivar al comercio local, el que más necesita en este momento. Sí, bueno, para nosotros es súper importante. Tratamos de que todas las acciones que hacemos desde Moviendo sean desde la consecuencia. Y de poder generar esos espacios de conciencia mucho más allá de la misión principal en este caso, que es la satisfacción, insisto, de la alimentación de un grupo de personas, sino que también hay otras personas que lo están pasando mal y insisto, quienes estamos en posición de privilegio y no lo digo como yo no soy una persona millonaria, ni mucho menos, pero soy una persona que ha mantenido por supuesto, su trabajo y que en el fondo no me he visto afectado y así conozco mucha gente y también así conozco mucha gente cercana que no está en esa situación. Entonces, sí, pero tenemos que ver cómo lo pero hacemos. Pablo, podemos decir claramente que somos afortunados quienes todavía desarrollamos una actividad. Hay muchos que están sufriendo. Mira, más que reiterar el número de la chequera electrónica, que ya lo hemos dicho un par de veces, seguramente en GC lo hemos mostrado, te quiero invitar a que una vez más hagas el llamado. Bueno, el llamado es que puedan hacer un depósito en dinero. Nosotros estamos subiendo la información de transparencia de los depósitos a las redes sociales nuestras. Perfecto. ONG Moviendo en Instagram y en Facebook. Por supuesto que vamos a subir las boletas de compra y todo lo demás. Creemos que es importante la transparencia también. Veo muy difícil que saquemos una foto en el momento de la entrega. No estoy muy de acuerdo con eso, porque está muy de moda eso de sacarse la foto entregando las cosas. Creemos que la acción es en base a la confianza, creemos que la gente que hoy día tiene una posibilidad distinta de aquellos que están sufriendo pueden hacer un cambio. Habemos algunos que hacemos el cambio en terreno, en vivo y en directo,
y otros que podrán hacerlo desde lejos. Nosotros siempre tenemos una red de amigos que nos ayudan y que en el fondo Perfecto. Hacen que esto funcione. Bueno, lo que nos está ocurriendo es que estamos atados de pie, pero no de manos, y tenemos que reiterar entonces en este llamado de la ONG Moviendo. Pablo Fuensalida, director ejecutivo de la ONG, gracias por habernos acompañado hoy día. No, gracias por la invitación, y bueno, cuando nombro esta red de amigos, por supuesto que están ustedes, que siempre nos dan un espacio, y que para nosotros es tan importante siendo una organización regional, ¿no? Creemos en la regionalización y eso es importante. Perfecto, nos seguimos viendo, Pablo, gracias. Y sí, nosotros Luego, continuamos chao. Con más noticias, ¿eh? Muy bien, es todo en cuanto a nuestro trabajo en día viernes, jornada en la que estamos ya cerrando nuestra semana laboral. Y bueno, también concluyendo el trabajo de nuestro departamento de prensa. Estaremos con ustedes en la edición de resumen informativo este sábado y domingo, de seguro. Así es que para que nos siga sintonizando. Ahora quiero invitarle a que nos sigamos viendo, o mejor, incluso usted pueda conocer toda nuestra programación, la del canal. Sí, en la web, en el sitio web del canal www.quintavision.cl. Bueno, allí obviamente están las noticias actualizadas de la región y también los capítulos informativos de otras jornadas, por si necesita dar una miradita o revisar. Vamos a las redes sociales, hincapié, siempre hacemos, sí, hincapié en el fanpage. Quinta Visión Televisión, así nos encuentra, fácil y sencillo. Usted puede comentar las informaciones, puede ser parte de ellas, compartir la noticia de su interés o contactarse con nuestro departamento de prensa. No lo olvide, recuérdelo, nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión. Al cierre, lo de siempre, el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos. Gracias por la sintonía y, como no, sigan con nosotros, con su canal Quinta Visión Televisión. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Antes que la ciudad despierte, y mucho después de que se vuelva a dormir, un grupo de porteñas y porteños trabaja para todos los chilenos. Sin importar el día, el clima ni la contingencia sanitaria que afecta a nuestras regiones y países. Son uno de los pilares del comercio exterior de Chile. Son parte esencial en la continuidad operacional de Puerto Valparaíso. Son el primer eslabón de la cadena de abastecimiento del país. Por eso ha sido tan importante cuidar su seguridad, integridad y salud con medidas preventivas. Trabajadores portuarios, transportistas, funcionarios de los servicios y agencias, supervisores y muchos otros. Gracias por su compromiso con Valparaíso y con Chile. Porque unidos es la forma. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Lo que me gustaría es vivir cerca de mi trabajo para pasar más tiempo con mi familia. Es tener un lugar que sea mío. Es formar un hogar donde lleguen mis hijos y más adelante mis nietos. Vivir en el lugar que hemos soñado toda la vida.
Me gustaría que mi hijo salga a jugar tranquilo. Ya está disponible el subsidio de clase media para comprar o construir tu vivienda. Infórmate y postula en minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. En todos los líderes de Chile siempre hemos trabajado bajo las más estrictas medidas de seguridad y hoy las redoblamos para que te lleves con toda tranquilidad lo que tu familia necesita, con precios bajos siempre. Trutro entero envasado Super Pollo o Aristía, 1.590 pesos el kilo. Jamón pierna receta del abuelo 200 gramos, 2.000 pesos. Líder,